Era un partido muy duro, un partido en el que ellos se encuentran cómodos sin la posesión, cómodos en las transiciones. Bueno, dos equipos que también venimos de dos prórrogas, se van notando también los minutos en las piernas. Partido de semifinal de Eurocopa, al 50-50, y hablábamos antes en la mesa un poco, ¿no? Que al final tener esa chispa de suerte de cuando tengan ellos las ocasiones que no las metan y nosotros pues están acertados y contundentes en las áreas, creo que por ahí va a pasar el partido. Nuestro estilo está bien claro, con nuestra presión arriba, ¿no? Manteniendo la posesión de balón, cuando podamos correr, cuando podamos encarar, y sobre todo yo creo que las vigilancias, el equilibrio van a ser claves, ¿no? para evitar esas contras que ellos lanzan muy rápido. Va a ser otra batalla muy dura en la que sabemos que los dos equipos tendremos nuestras opciones, que ellos lo tendrán muy complicado contra nosotros, igual que nosotros sabemos el rival que tenemos enfrente. Vamos a ser solidarios, vamos a ser competitivos, vamos a llevar el partido por donde queremos nosotros y sobre todo con valentía. Nosotros hemos venido aquí a ganar, hemos venido a intentar ser mejores que el resto y vamos a ir con nuestras armas. Ellos tienen las suyas, nosotros las nuestras, y esperemos que el equipo dé lo mejor de sí, porque tenemos muchas opciones de pasar y creemos que lo podemos hacer. Pasa por un poco por lo que nos dijo Luis en la prórroga, de ser nosotros mismos, de ser la España que hemos estado siendo durante toda esta Eurocopa y en la Nation y en la fase de clasificación, de no acobardarnos, de ser valientes y, como te digo, de que si nos tienen que ganar, que sean porque han demostrado que sean mejores que nosotros. Ahora mismo formamos un gran equipo, nosotros lo sabemos, Francia lo sabe, nosotros también sabemos que Francia es lo que tenemos enfrente. Son grandísimos jugadores que cuando juegan en conjunto pues lo hacen muy bien. Así que disfrutaremos de un gran partido y de mucha tensión, y esperemos que lo consigamos.